Bienvenidos a Panorama de Noticias. Vamos a hablar del censo 2022. Los primeros datos dados por el INDEC dice que somos 47.3 millones de personas, de los cuales el 47,05% son varones, el 52,83% son mujeres. Otro 0,12% no fue asociado a ningún sexo. Lo más importante, si todavía no fuiste censado, hay un número al que podés llamar, al 0800-345-2022. Mar del Plata, condenaron a un año y medio de prisión en suspenso al asesino de Rubio. Seguramente recuerden el caso, en agosto de 2019, Adrián Guillermo Rodríguez se molestó porque un perro le ladraba. Como no tuvo mejor idea, agarró una correa que tenía en su camioneta, lo ató y lo arrastró por el asfalto hasta matarlo. Volvemos aquí a la ciudad de Pinamar. ¿Comenzó la campaña electoral? Bueno, Claudia Cassetti estuvo hablando con Verónica Santirso y le comentó que tenía intenciones de candidatearse para la intendencia de nuestra ciudad. Exdirectora de habilitaciones, abogada y empresaria, le propusieron otro puesto, pero ella dijo que no porque no le parecía ético. ¿Querés ser intendente de Pinamar? Me gustaría. Y me considero que no soy una mujer política, digamos. Y cuando Martín me convocó en su momento, que estuve en el municipio, bueno, ocupé una función ahí, primero como que ya vi de otro color lo que es la función pública, ¿no? ¿Por qué te fuiste? Me fui porque en realidad me ofrecieron otro puesto. ¿Dentro de la municipalidad? Dentro de la municipalidad, sí, en la Secretaría de Hacienda mismo. Una asesora, el famoso artículo 70. Yo no estoy de acuerdo con el artículo 70 y no lo acepté. Y no me quedé porque no era compatible que sea directora de habilitaciones y mi hijo sea el secretario de Hacienda. Bueno, y Mateo Salvato estuvo en Pinamar dando una charla muy interesante para los emprendedores. Recordemos que Mateo Salvato es un inventor muy joven, de apenas 20 y muy pocos, que además da charlas TED por todo el mundo, en varios idiomas, por cierto. Estuvo conversando con nosotros y nos decía lo siguiente. Para mí, enamorarse de los problemas y no de las soluciones es clave. O sea, enamorarte de una dificultad, una complejidad, pero ¿no te dan ganas de largar todo ahí en el momento? Sí, obvio, ¿no? A ver, esa es la resiliencia. O sea, decir, loco, el objetivo es mucho más grande el resultado que la suma de los fracasos, ¿entendés? Y estar todo el tiempo dispuesto a seguir laburando. Nos vamos al Pago Gaucho, la ciudad de Madariaga, en donde mañana nuevamente habrá mercado de la estación. Desde las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, como siempre en Rivadavia y San Martín. Con algo nuevo, la degustación de un nuevo producto, café de algarrobo, elaborado por un emprendedor local. Anoche se desarrolló el torneo municipal de futsal, en directo desde el Polideportivo, por supuesto, Telpin TV estuvo transmitiendo. Un partido bastante parejo, el modelo de Madariaga le ganó a Eureka por 1-0. El próximo jueves, minutitos antes de las 8 de la noche, ya podrás estar viendo lo que se viene del nuevo partido, Balompié versus Crucero. Final del encuentro. Final de este encuentro, querido Adri. Triunfo, entonces, del modelo 1-0 ante Eureka en el Polideportivo de Pinamar. Primera fecha de este torneo de apertura con gol de Rodrigo Soriano. El triunfo para el conjunto del Madariaga, el conjunto del Pago Gaucho. Esto fue Panorama de Noticias. Nos vemos en cualquier momento.